el tema del asilo y la migración a Europa, que ya estaba como con mucha tensión, tensión de procedimiento y de gestión, ¿no? Quizá con una estructura legal buena o bien diseñada, pero la implementación estaba como con mucha tensión. Con la crisis del 2015 de Siria y la llegada así numerosa de personas a Europa, pues todo, prácticamente el sistema ha implosionado, ha saltado, ¿no? La mala suerte, o bueno, pues es la coincidencia también, que todo esto sucede en un contexto social que se va haciendo cada vez más duro y menos permeable al tema de la migración y al tema del asilo. Entonces, yo creo que los próximos años van a ser un tiempo complicado, primero para las personas que quieran emigrar, para las personas que busquen protección. Va a ser un tiempo complicado para la Unión Europea, porque es un debate interno social fuerte y difícil de gestionar, y va a ser muy complicado para todas las organizaciones que están dedicadas a migrantes y demandantes de asilo. Yo creo que nos va a exigir mucha cooperación mutua, que quizá no estamos tan acostumbrados. La lógica de estos años ha sido como especializarnos, ¿no? El mundo de las ONGs también. Yo creo que necesitamos, y esto la crisis, la pandemia nos lo ha mostrado, necesitamos colaborar mejor y más. Yo creo que necesitamos ser más resilientes, es decir, nos espera un futuro complicado y tenemos que apoyarnos mucho. Y después nos queda contribuir en un debate social que va a ser de larga duración, y tampoco sé si estamos tan preparados para ello, ¿no? Así que, bueno, es un tema que nos va a acompañar en los próximos años y que va a exigir, no sé, mucha escucha, mucha atención y también generosidad. Nosotros siempre decimos que la legislación sobre migraciones y después su implementación dice más de nosotros que del extranjero, que de la persona que llega, ¿no? Cómo tú diseñas tu sistema de acogida y de recepción y de integración social. Y yo creo que claramente la tendencia fuerte dentro de la Unión Europea es a la resistencia, a poner dificultades, a insistir en el retorno, la devolución de personas, limitar el acceso. Todo esto va avanzando. Por una opinión pública que cambia, que se va haciendo como más asustada y que siente que debe protegerse de esto, y como políticos que bueno, son incapaces de revertir algunas de estas sensaciones, que muchas veces no se justifican con los datos, sino son, pues bueno, sí, opinión pública que está ahí flotando, pero que de repente descubren que es más sencillo sostener esta opinión y mantenerla que enfrentarse a ella o desmontarla, ¿no? Entonces yo creo que sí, que Europa está optando por convertirse en fortaleza, y en este sentido, para muchos, en muchos momentos, en los próximos años, va a ser un debate moral, político, social fuerte. Es decir, ¿cómo me puedo sentir reconocido en esta Unión Europea que lo que está promoviendo no es lo que nos ha constituido precisamente como Europa, ¿no? Yo he pasado 12 años en Bruselas, ¿no? Y mucha gente me pregunta, pero ¿y sirve para algo estar allí? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Esto cambia algo? ¿Vosotros influís? ¿Llegáis a los políticos? Bueno, yo el pequeño aprendizaje que he hecho de estos años es, si estando aquí pasa todo lo que pasa, ¿qué pasaría si las ONGs y la sociedad civil no estuviésemos aquí, ¿no? Es decir, yo creo que nuestro nivel de nuestra capacidad de influencia es muy pequeña, muy limitada, eso es cierto. Nuestra capacidad de denuncia es un poquito mayor, eso también es verdad, pero por algunos casos que hemos seguido en temas de recursos naturales, ahora en migración, cuando ves la capacidad que tiene el mundo económico y el mundo político, ¿no?, de llevar adelante sus ideas, si no hubiese una pequeña sociedad civil con una pequeña voz, yo creo que este mundo daría un poco de miedo. Podemos sentir que las acciones que tomamos, las opciones, pues son pequeñas, son incapaces, no transforman tanto como nos gustaría. Yo creo que hay que recuperar algunas cosas muy importantes, ¿no? Primero, que nuestras acciones sí tocan la vida de algunas personas, personas concretas, ¿no? Toda la campaña de hospitalidad que se hace aquí en,
en España, en Cataluña, pero que estamos haciendo en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Austria. Todas estas opciones están transformando o están afectando para bien la vida de algunas personas concretas, y eso tiene un valor inmenso. Yo creo que tiene un valor inmenso en sí mismo. Sirven también para, quizá las familias que acogen no tanto, porque yo creo que ellas están ya muy abiertas y deseosas, pero se generan estas pequeñas redes, ¿no? La familia, sus familias propias, sus amistades, ¿verdad? Como un pequeño círculo de personas que tienen que reconocer que aquí está pasando algo importante, ¿no? Que acoger a un migrante, a un demandante de asilo en mi casa, esto me dice algo, ¿no? Y yo tampoco quería, como os decía antes, infravalorar esta capacidad de transformación, ¿no? De acuerdo que las estructuras son muy resistentes y cambian con dificultad, pero también hemos visto que cambian, ¿no? Que esta perseverancia social consigue irse filtrando y encuentra la grieta y por ahí penetra, ¿no? Entonces, yo creo que tienen un gran valor en sí por las personas que acogen, y hay un valor medio y largo plazo que es muy valioso. Pensar en el deterioro de la democracia, yo no creo que sea por culpa de la pandemia. Yo creo que era un proceso que llevamos existiendo quizá los últimos 10-15 años, ¿no? Pues todo lo que hemos hablado, ¿no? De, pues, una sociedad que se construye en valores abiertos y de apertura, y de repente empieza a tener miedo y se quiere proteger y defender, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia lo que hace es acelerar algunas situaciones que ya estaban ahí, y sucede como el cambio climático, ¿no? Muchas de las cosas ya estaban, ¿no? La pérdida de biodiversidad, los temas de residuos, todo esto ya estaba, ¿no? El cambio climático lo que hace es acelerarlo. Pero yo creo que la pandemia, pues, mete más presión social a un sistema que ya estaba con bastante. Para todos los que hemos estado un poco en esto, hay un antes en la Iglesia, hay un antes y un después de Laudato Si. Yo creo que antes de Laudato Si, pues hicimos lo que pudimos, y de repente llega la encíclica del Papa Francisco, nos adelanta a todos y marcó un camino, ¿no? Yo creo que Laudato Si es un documento muy fuerte para la Iglesia y también para la sociedad. Y que hoy podamos decir que lo social y lo medioambiental están vinculados, yo creo que lo decimos porque Laudato Si nos lo puso delante, ¿no? Pero antes, pues, nos peleábamos para intentar, ¿no? Los medioambientalistas, lo tal, esto no era tan evidente. Yo creo que hoy hay un horizonte donde, además, me parece, ¿no?, que la encíclica, ¿no?, le abre los ojos también a la Iglesia y a los creyentes. En cuanto a la urgencia, nos pasa lo mismo. Es decir, que yo creo que si algo también podemos aprender de la pandemia es que el mundo no se mueve tan fácilmente. O sea, los cambios sociales no se producen ni siquiera porque haya un virus que nos afecta a todos, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que los cambios sociales son de medio y largo recorrido y necesitan muchísimas piezas para poder encajar. Y yo creo que el tema medioambiental es una gran prueba de ello, ¿no? Nos afecta a todos, no a todos por igual. Las respuestas tendrían que ser de todos, tampoco de todos por igual. Pero cómo conseguir las piezas, ponerlas juntas, esto es un puzzle muy complicado. Que al mirar el mundo uno puede sentir pavor, es decir, que puede ser una mirada, ¿no? Y quizá a veces también nuestro análisis social, pues, debería ser como más prudente, ¿no? Y porque el catastrofismo es fácil alimentarlo y enseguida uno encuentra datos y cifras que puedes poner a la mesa y encima de la mesa y ya la cosa. Yo creo que hay un lugar importante para la fe y es uno de sus lugares, o quizá un lugar donde puede encontrar como una gran base, una gran fortaleza, sea precisamente este de construir relaciones personales, sociales, sostenerlas, alimentarlas y darles un horizonte mayor que el esfuerzo de cada uno o el esfuerzo de un país, ¿no? Yo creo que en este sentido la fe abre como una perspectiva de medio y largo plazo. Y en este sentido la espiritualidad ignaciana me parece que traduce muy bien algunas de estas necesidades, ¿no? De mirar la realidad, de empatizar con ella, de asumirla, de movilizarnos. Creo que ahí podemos contribuir. Quizá la compañía es un poco ambiciosa, ¿no? Y, o sea, a mí me gusta que lo sea.
pero yo creo que responde a una cierta ambición de cómo estar presentes en el mundo, de cómo anunciamos el Evangelio, de cómo lo queremos compartir y transmitir. Y en este sentido yo creo que todos estos centros de cultura, justicia, pues es una tradición larga, ¿no? En algunos casos, pues en Italia más de 100 años, el centro de Bruselas en el que yo estuve pues había nacido en los 50 en Estrasburgo, ¿no? Al comienzo de la Comunidad Económica Europea, y después se traslada a Bruselas, cristianismo en los 80. Es decir, yo creo que responde a una ambición de que nuestra fe necesita nutrirse también de pensamiento y de comprensión. Digo que es ambicioso porque hoy en día quizá nuestras tentaciones pueden ser o una reflexión que se aísla y bueno, pues se hace como un poco indiferente al mundo y se nutre de sí misma, o un compromiso pastoral bueno, que también exige muchísima presencia, mucha dedicación y como que termina un poquito también por encerrarse en sí mismo, ¿no? Yo creo que ámbitos como el nuestro quieren como mantener esa tensión entre lo que hacemos en el día a día, en nuestros centros sociales, en escuelas, en universidades, ¿no? En una labor educativa y de acción social, pero queremos también ser capaces de mantener una reflexión, una mirada pues, más amplia, si quieres más amplia y más profunda, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio ambicioso. No sé si siempre lo conseguimos, me imagino que a veces nos quedamos pues, cortos por un lado, cortos por otro, pero creo que merece mucho la pena. Y creo que cuando uno mira así en concierto recorrido la vida de la compañía, estos centros han animado muchísimos momentos, muchos debates, se convierten en lugares de referencia, de la práctica del diálogo, que es tan importante. Entonces, creo que tienen un gran valor, ¿no? Yo creo que nuestras sociedades se van instalando en la secularización y tenemos que aprender a dialogar en sociedades plurales, ¿no? Y me parece que este es nuestro reto, ¿no? Cómo poder vivir nuestra fe en sociedades plurales. Y estos centros nos pueden ayudar mucho a darnos claves, códigos, donde podamos comunicar nuestra fe, hacerla comprensible a otros y traducirnos el mundo y hacerlo comprensible para los creyentes, ¿no? Y tratar de superar esquizofrenias y desánimos profundos o enfrentamientos, ¿no? A veces un poco artificiales y encrespados, ¿no? Porque sentimos que el mundo no nos entiende. Entonces, yo creo que hay un trabajo de interacción fuerte y seremos más exitosos cuanto más ayudemos a las personas a vivir su fe y a vivirse integrados en el mundo, y a los que no comparten la fe a entender un poco de lo que pasa aquí, ¿no? Yo creo que por ahí irían nuestros retos. Estoy primero súper bien acogido, me siento muy muy bien acogido, muy cariñoso, muy sincero todo, yo creo que eso está yendo muy bien. Me siento sanamente retado, ¿no? Creo que hay pues reto cultural, lingüístico para ¿no? Para pues tratar de implicarme y poner parte de mí en juego, y después, no sé, la sensación de que me vinculo a una tradición, ¿no? Lo que hay aquí en cristianismo, muchísimas personas después de muchos años, y también me resulta muy atrayente, ¿no?